tengo una duda, quizás ya lo habrá explicado, pero ¿por qué se considera a los saduceos como una secta judía? ¿A los Y qué? también a los saduceos como secta judía, Porque porque yo, por ejemplo, así les llama, ¿quién está preguntando? yo, el hermano Cristian, Cristian, Cristian Elgar. Cristian, Porque así les llama Flavio Josefo. como sectas judías. Sí. Pero, por ejemplo, también es considerado como parte de un partido político con cierta identidad dentro del Sanedrín. O sea, secta judía, ¿por qué? Porque creían. Porque secta judía lo es los saduceos, lo es los fariseos, lo es los esenios, lo es los celotes, lo es los sicarios, es los terapeutas. Ese es el término técnico que se ocupaba en aquellos tiempos para decir un grupo determinado de personas que creían ciertas cosas. Dentro del judaísmo. Dentro del judaísmo, quizás entraste tarde, Christian, porque yo expliqué Sí. que ya para el año Ah, 100 sí, entré tarde, entré tarde. eso cambia. Y hay un video dentro de mi. Si alguien puede ir a buscar, hay un video que he hecho yo, parece que es audio solamente, donde yo explico qué es el término herejía y cómo se ocupó en la iglesia primitiva. Ah, correcto. Entonces, Correcto, la palabra. Jairesis, Pablo primero la empieza a hablar acerca de. Porque yo he oído que hay divisiones en medio de ustedes. La palabra divisiones ahí es Jairesis, herejía. Ah. Después en Gálatas, y los frutos de la carne son tal, tal, tal cosa, divisiones es Jairesis, herejías. Divisiones, ¿qué decir de herejías? Después viene al ¿cómo se llama? Al que cause divisiones, amonéstalo una y dos veces, y a la tercera, deséchalo. Al que cause divisiones, es el que cause herejías. Pablo dice, yo soy de la herejía, por eso no entraste en ¿cómo se llama? En Hechos 15, versículo 6, se le dice a ¿cómo se llama? En Hechos 15, sí, en Hechos 15, versículo 5, y en Hechos 26, versículos 5, Pablo, bueno, en Hechos 15 dice que ¿cómo se llama? Dice ahí de que los que eran del partido de los fariseos, la Biblia está diciendo ahí, los que eran de la jairesis, de la herejía de los fariseos. Y no está diciendo ahí que la herejía sea algo malo, simplemente está determinando un partido. Y cuando Pablo dice, yo soy fariseo, yo soy de la, de lo voy a leer de vuelta, lo voy a leer de vuelta, Hechos 26, porque está casi el final. 26, ¿qué? 26, 15. 26, 5. Dice, y mira lo que dice, porque ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Secta, Jairesis. Ellos ocupan así la palabra. ¿Nunca la vio así? Entonces, Cristian. A ver, sí, no, que no, no tenía muy claro, pero gracias por la aclaración. Sí. Tengo acá Bueno. anotados los versículos. Sí, pero hay un video donde yo explico mucho mejor, porque es como 30 minutos que solo estoy hablando de eso. Hay un video que, si alguien lo. Ahí ya lo pusieron, ya, herejía en el cristianismo primitivo, un resumen. Sí, ese es uno, y también hay como. Sí, ahí lo explico también, yo por eso. Hay dos cosas que yo explico. Capaz que en el segundo es, porque en el segundo no se ve bien. Ok, sicarios y celotes. Como vimos, a Josefo no quiere a estos, no los quiere. Porque les atribuye que por ellos que después todo se vino abajo. Quizás sí, quizás no. Ahí está, que es la herejía. Ahí lo Maravi puso ahí. Ahí sí yo me despliego más. Como podrán ver, yo he estado tocando estas cosas de hace muchos años y van a ver unos videos que tengo pelo. Yo ya no, hoy ya no tengo pelo. Proviene de las clases más bajas y sacerdotes proletarizados. Eso lo dice Trevijano, me gusta lo que dice Trevijano. Proletarizado, que es del proletario. Son motivados por resentimientos religiosos, nacionales y sociales. Y aquí está. Lo que leímos en Josefo, ahora lo vamos a repetir. ¿Quiénes son los fundadores de esto? Es Judas de Gamala. Judas de Gamala. De Gamala y Sadoc. Y Sadoc. Un fariseo. Es un fariseo. Eso solo sabemos que se llama Sadoc. Y eso lo está en Antigüedades de los Judíos, libro 18, capítulo 1, sección 1. Pero ya lo leímos, todo eso ya lo leímos. Pero no tenía nada en común. Dice ahí que no tenía nada en común con las tres filosofías. Pero luego, por eso dije cuando estábamos leyendo, pero luego decir que comparten las perspectivas que solo Dios es amo y Señor. Y eso lo dice en Antigüedad de los Judíos, el libro 18, capítulo 1, sección 6. Y eso lo leímos también. Entonces, bueno, José fue bien inconsistente como da datos. Hay que leerlo con cuidado y con un poco con sal, dicen. Judas y Sadoc se revelan en el tiempo del censo de Quirino, como leímos también ahí en Josefo. Y Quirino, vivió del año 51 antes de Cristo al 21 después de Cristo. Quirino, puesto como gobernador de Siria en el 6 después de Cristo. Y fue el censo mencionado en Lucas 2. O sea, que ese censo que habla, censo de Lucas. Ese censo que se que pero crea problemas de crinología, porque entonces si Lucas dijo ese censo ahí.
Entonces, y Quirino, entonces Jesús, ¿cuándo nació? Pero históricamente esto es lo que se acepta, de que fue el censo este de Quirino. Allí, de aquí salieron los sicarios y los celotes. De ahí donde salieron, porque no estaban de acuerdo que iban a hacer el censo. Y estas son las razones, como las leímos, pero se lo vuelvo a decir. Porque pensaban que Roma quería reducir al pueblo a esclavitud, también porque iban a hacer monedas. Y recuerden, ¿qué ponen las monedas? Ponen la imagen del emperador y un águila. Entonces, eso es paganismo. Quebrantamiento, cuando se hacía un censo en el Antiguo Testamento, y el censo, hoy lo voy a poner aquí bajo estas cosas, censo, el censo se habla en Éxodo 30:12, pero también se menciona esta clase de censos en 2 Samuel 24:1 y 1 Crónicas 21:1. Y como les dije anteriormente, aquí es David, aquí es el diablo que está incitando a hacerlo. O sea, ¿cuándo? ¿Dónde? Pues. Entonces, es bien, vamos a leerlo para que vean. Pero Éxodo 30:12 era para hacer censo, para hacer sacrificio. Dice, y por eso es que ellos se pusieron, porque cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará a un señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga de entre ellos cuando los hayas contado. Y ahí dice, entonces, no es solamente contar, sino que hay que hacer otras cosas. Cada uno dará a un señor un rescate. Bueno, vámonos a 2 Samuel 24:1. De nuevo la ira del Señor se incendió contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo, veas un censo de Israel y de Judá. Ok, esto dice que el Señor lo hizo, incitó a David. Crónicas no se va a tragar eso, y Crónicas va a decirlo, dice Crónicas. Y se levantó Satanás contra Israel. Bueno, no vamos a ver ese punto, pero solamente les quiero llamar atención a eso. E incitó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo. Bueno, y ahí está la cosa. Y Joab le trató de decir que no, eran primos. Dice, pero Joab dijo, añada al Señor a su pueblo 10, 100 veces más que lo que son, más el rey, señor mío, no son todos ellos siervos de mi señor. ¿Por qué procura esto mi señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa de Parirel? Sin embargo, la palabra rey prevaleció contra Joab. Aquí es Dios el que incita, aquí es el diablo que incita. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Solamente les dejo eso porque la primera vez que yo lo leí, tenía 8 años, que me acuerdo, y dije, ¿qué pasa aquí? Dije yo, ya sonaba como chilenos, con algunos chilenos, ¿qué paja? ¿Qué paja? Así que me quedé así, yo me quedé tonto, dije, y le pregunté a mi mamá, y mi mamá me dijo, oh, estás encontrando contradicciones en la Biblia. No, mamá, yo me acuerdo esa plática con mi mamá. Desde los 8 años, antes que existiera MacArthur y toda la gente, mi mamá era la pobre que recibía todas mis preguntas y mis vicisitudes. Bueno, pero bueno, no es que estoy poniendo mal a Dios, simplemente es una buena pregunta, yo creo que vale la pena preguntarlo. Ok, se menciona como distinto, pero eso ya lo leímos, aquí puse yo las partes donde Josefo, donde él dice, sicarios, estos son como se llama, entonces los sicarios, sica, ¿qué quiere decir sicario? Sica, ¿qué quiere decir puñal? O daga, pero pongamos aquí puñal. Querían traer el reino de Dios a la fuerza, como dije, sicarios y celotes, dos grupos distintos y a veces opuestos. No se querían estos dos. Estos mataron a estos por último. Celotes aparecen hasta la rebelión en Jerusalén bajo el sacerdote Eleazar ben Simón. Entonces, es hasta la rebelión. Por el año 66 después de Cristo, salen los celotes. Eran un partido dentro de Jerusalén. No eran de la ciudad, no eran del campo, eran de la ciudad. Y Eleazar ben Simón, hijo de Simón, ¿va? Eleazar ben Simón. Ese era el líder de los celotes. Fueron los sicarios que acabaron con los celotes al arrojarlos violentamente del templo. Acuérdense, porque este Eleazar ben Simón era sacerdote, entonces estaba en el templo, pero llegaron los sicarios y no, váyanse. Y eso lo pueden ver, ¿se acuerda que lo dijimos ya los últimos, cuando hablamos de la caída de Jerusalén, en el año 70? Recordemos, su líder era un sacerdote. Celote, término que proviene del número, y este el último ya de estos dos. El nombre celote viene de números, número 25, del 1 al 15, del 1 al 15. Especialmente el versículo 11, donde se menciona a este personaje, que tiene tres nombres. Le dicen Fines, Fineas, y la Biblia de las, ¿cómo se llama? Pinjas, le dice la Biblia de, ¿cómo se llama? La Biblia de Jerusalén. Y otros le dicen Pinchas, que yo que soy mexicano ya son otra cosa, ¿no? Fines, Fineas, yo le digo, yo siempre lo conocí por Fineas, Pinjas y Pinchas. La cosa es esta, aquí este hombre mató el celo del Señor, el zeal, en con Z, ¿verdad? En inglés, porque en inglés es esos celotes, la palabra
La palabra celo en inglés es, bueno, eso es otra cosa, pero celo por algo que uno quiera hacer, es zeal. En inglés se entiende mejor, zeal, zeal. Y dice que tuvo, en inglés dice que esto es lo que tuvo zeal, Phineas tuvo un zeal por el Señor, un celo, porque celo en español es la misma palabra, es celo, ¿eh? Jealous, porque en inglés es diferente, en inglés está jealous, es esto quiere decir cuando yo, digamos, tengo celos. Si un hombre mira a mi esposa, yo tengo celos. ¿Qué te pasa? Ahí está mal escrito también. Necesito una E. Jealous. Es una de las palabras que tiene bastantes... ¿cómo es? Ahí está. Está mejor escrito. Jealous. Entonces, en inglés hay dos palabras. En español solo tenemos una. Como la palabra righteous y justo. En inglés hay dos palabras y eso crea un gran relajo. La justificación en español. Eso es otro tema. CEO. Celotes, está mejor, pero celo, en español celo es celo por la esposa, celo porque alguien tiene otro teléfono más nuevo que el mío, etcétera, etcétera. Pero en inglés no, en inglés CEO es diferente a jealousy, es diferente a esto. Entonces, yo le estoy diciendo para que jealous, estas son las dos cosas iguales. Esto es otra palabra completamente diferente que da otro pensamiento dentro de la mente de la gente. Entonces, vino el versículo 11, dice de que Phineas tuvo celo del Señor. ¿Verdad? ¿Dónde está? Número 25, y ahí atravesó a una mujer, a Madianita, es que un relajo ahí. Dice, mientras él habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. ¿Y quién salió después de Moab? ¿Quién salió? ¿Qué me puede decir? ¿Quién salió de Moab? ¿Quién salió del libro de Ruth? Exacto, aquí Andrés, punto a favor. Entonces, bien tremendo de que los moabitas no podían entrar, no podían entrar, esta persona, bueno, lo vamos a leer ahorita, vamos a ver aquí, se fue a las 10, ok, dice, y mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y lo tremendo de esto, que después cuando salieron con Ruth, ¿para dónde agarraron? Para Moab, y ahí se casaron, bueno, y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor, a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido al Baal de peor. Y aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Y cuando lo vio Phinees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre y a Israel, de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la plaga de los hijos de Israel. Entonces estaban en la cama ya haciendo, y cuando vio los fines, Eleazar, hijo de sacerdote, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el, entró en la alcoba, y los hijos de murieron por la, y entonces habló el número 10, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, Phinees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Entonces de ahí viene los celotes, de ahí viene del celo, ¿ok?